Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana Tenorio. Si no han pasado por acá, les cuento que este es un canal que ofrece temas de belleza. El día de hoy les voy a mostrar cómo obtener estas ondas muy naturales, un pelo abundante y sexy. Me encanta. Entonces, si quieren ver cómo logré esto, quédense aquí. No se les olvide, primero que todo, suscribirse a mi canal ahí en el botoncito rojo y darle deditos arriba, me gusta a este video. Y seguirme en Instagram. También acuérdense de darle clic a la campanita para que les llegue un email cada vez que suba videos y así sean los primeros en verlos. Si les gustan este tipo de videos, déjenme comentarios. Ahora vamos a ver cómo voy a lograr este peinado tan espectacular. Muy fácil, rapidito. Que disfruten el video. Entonces tomo, me recojo el pelo, lo parto, solamente dejo la primera parte en la parte de abajo y esta parte de acá me la traigo para adelante. Y yo cojo mi cepillo, que no se los quiero mostrar, y esto es como un aceite que protege del calor, es como un aceite de coco, pero Heat Protection Spray. Entonces yo esto se lo aplico al cepillo y me lo paso primero por el pedazo que voy a empezar a encrespar, para como para que se ponga suavecito. Está partido por la mitad. Ok, ahí está. Entonces, este pelo me tiene loca. Entonces lo primero que hago es que ya la plancha está calientica, está a 380. Entonces lo que hago para que las ondas queden muy naturales y más bonitas es que lo hago en porciones muy pequeñas. Primero siempre trato de estirar y luego lo voy pasando suavecito. Como ya se le aplicó el aceitico, entonces lo bueno de eso es que no, es que ya la plancha se resbala súper suave. ¿Sí ven? Ahí queda. Y hago lo mismo con el otro lado. Volver a pasar esto con el aceitico. Lo parto en dos y siempre hacia afuera. Aquí me voy a enredar porque este cable está raro. Siempre hacia afuera. Y por lo general empiezo a hacer la onda como de la mitad hacia abajo. Si quisiera que me quede muy, muy abundante, pues empiezo desde más arriba. Pero a mí me gusta más que se vea como en la parte de abajo la onda. Entonces de la mitad hacia abajo empiezo y le voy haciendo hasta la final. Listo. Y ahí van quedando. Ahora lo que yo hago es que los tengo acá, entonces me suelto el pelo que tengo atrás. Quisiera tener un caimán, pero no lo pude encontrar. Atrás me parto en la parte de atrás. Recojo el siguiente pedazo que voy a dejar aquí arriba. Y entonces cojo el pelo que dejé atrás suelto. Lo recojo aquí en una colita. O sea, me lo pongo acá. Incluyendo esto. Y estos los paso hacia atrás. Y este que tengo aquí, lo que queda de atrás, lo paso hacia adelante partidito. Entonces vuelvo y paso muy bien el cepillo que está con el aceitico. Todavía nos rinde ese aceitico que echamos la primera vez. Y empezamos otra vez a hacer el mismo proceso. Entonces siempre empiezo de atrás, de la parte de atrás hacia adelante. Y siempre haciendo las ondas hacia afuera. Se coge la plancha verticalmente. Se le da un pasón con el calor. Y luego se empieza a hacer la ondita. Y listo, ahí queda. Y la tiro hacia atrás porque atrás ya está todo el pelo que está encrespado, ¿no? Entonces ya saben, se estira, se toma de forma vertical. Me lo va a soltar, ¿no? En vertical y aquí queda bien. Entonces ahí ya queda la ondita. A mí no me gusta que quede tan acartonado, sino que quede más como el pelo con movimiento,
Súper suelto, súper chévere. Bueno, me voy a peinar esto. Entonces tomo la parte de atrás, igual le doy un pasón y aquí hacia afuera, de manera vertical. En este lado se me está complicando la vaina porque tengo la plancha conectada a este lado, entonces lo mismo. Entre más delgados sean los pedazos, más fácil es hacer la onda. Entonces, ya saben, estiro y hacia afuera. Y ahí ya estuvo. Y ahora termino, con todo esto de atrás, termino con esta última parte de acá y hacia afuera. Es que si tienen el guantecito y no tienen mucha experiencia haciendo esto, mejor se pongan el guante. Me voy a dejar estos pelitos de acá que no los he estirado todavía porque es para hacer la parte del frente. Entonces, si tienen el guante, definitivamente utilícenlo. Yo no lo tengo, pero la verdad, soy muy tolerante al calor, entonces no me importa. Aquí al frente y lo vamos a hacer la onda, pero en el frente por lo general nada más la parte de abajo es la que queda como con la formita. Bien, ahí va quedando todo. Ok, vamos a este lado. De arriba, entonces para esta parte lo que voy a hacer es que simplemente voy a partir un lado hacia la derecha y un lado hacia la izquierda. Esto lo voy a dejar acá todavía montado. Y lo voy a cepillar. Y le voy a hacer simplemente como unas onditas súper pequeñas, solo como al final, porque la verdad es que yo no quiero que el pelo me quede súper alborotado desde arriba, solamente que las ondas empiecen como desde esta parte, ¿sí ven? Desde ahí. Y las hago más bien como de bastante pelo, o sea, más gruesitas, no tan. No de pedacitos tan pequeños porque no quiero que queden como los bucles del pasado, sino que queden más sueltos. Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a traer la parte de aquí de adelante
Y la voy a planchar de frente primero. Dependiendo de qué es lo que quiero hacer, me voy a partir de lado. Por lo general, de lado me queda más bonito. Y me voy a estirar este pedazo. Y literalmente simplemente lo voy a encrespar para cualquier lado porque esta es la parte que queda atrás. Entonces ella se va a acomodar allá atrás. Entonces me voy a peinar bien a ver dónde es que... ¿Dónde es que es el lado que me queda mi partido? Y voy a venir aquí a esta ondita de acá y la voy a hacer para que se integre con el pelo. Y lo mismo a este lado. Voy a venir y le voy a hacer la onda para que se integre con este lado y para que me dé volumen. Entonces, ya ven, el pelo quedó voluminoso y no quedaron los crespos como bucles. Sin embargo, si yo no voy a hacer ya algo, los enrosco bien así un rato para que se queden. Y lo que hago es que utilizo una laca, pero es la laca que es suavecita. Entonces no es muy fuerte ni nada, simplemente le doy un pasoncito al pelo así sueltico, pero cortico. Pero como él ya tiene todo ese aceitico que utilizamos inicialmente para protegerlo del calor, entonces no queda tan acartonado. Simplemente lo voy a sacudir un poquito. Le vamos a dar un poquito de volumen. Y ahí ya queda. Entonces pasa uno de tener el pelito así súper laciecito a unas ondas muy naturales, voluminosas y sexys. Gracias por venir a ver este video hoy. Díganme si les gusta, díganme si quieren ver más cosas de peinados. La verdad, yo no soy muy buena peinándome, pero me sé hacer las ondas, me sé hacer peinados de fiesta. Tengo una onda rebelde. Me sé hacer peinados de fiesta. Si tienen alguna sugerencia, déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal, denle deditos arriba a este video y no se les olvide ir a visitarme en Instagram a AnateBeauty para que sepan cada que voy a subir videos o para que vean foticos y vean los productos que utilizo y ahí siempre hay pequeños tutoriales. Espero verlos pronto. Bye bye.